el embarazo precoz, sabemos que tenemos este, el embarazo precoz es la edad comprendida de los adolescentes de hoy en día. La gran mayoría de los estudiantes, este, la edad es entre 9 y 19 años de edad. Son embarazos no deseados y lo que influye es el abuso sexual. También existen varios métodos como cuidarnos, como son los métodos anticonceptivos, que es de gran importancia para que evitar para esto, prevenir esto. Prevenirlo, claro. Este, esto también tiene consecuencias porque esto también tiene consecuencias porque tanto el bebé como la madre corren varios riesgos. El bebé, porque pueden nacer con malformaciones, nacen con este, retrasos mentales. En muchas planteles este, no quieren optarle la entrada, ya que es de mala influencia para los otros alumnos. Nosotros como institución allá colaboramos, ¿en qué sentido? Es decir, las carteleras informativas, seleccionamos ciertas horas para darle charla a los muchachos en las aulas. Y en realidad, para explicarle un poco lo que se refiere a esto más amplio, es que ellos entiendan que así como tiene una ventaja, tiene desventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que es una bendición tener un hijo. Pero ¿cuáles son las desventajas? A la edad que va a procrear ese niño. Gracias a Dios asistieron una licenciada del sector La Brasil, que se, el sector La Brasil es en el sentido de, se llama salud mental. Van a formar brigadas en ciertas instituciones, tomaron allá la institución como piloto, la cual va a ser de los grados quinto y sexto grado, un aproximado de 25 alumnos, y primero y cuarto año también.